Gracias, Marce. Y este momento vamos a dialogar vía internet con el doctor José Pazmiño, el expresidente del Colegio de Médicos de la SUAY. Con él trataremos sobre el tercer caso que se reportó ya de la variante Omicron en el país. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. A las órdenes. Doctor, bueno, tenemos ya el tercer caso registrado en el país. ¿Cómo hay que trabajar? ¿Cómo hay que tener esas medidas de seguridad? Porque algunas personas piensan que la pandemia ha parado, ya no tenemos, en algunos lugares se ve la disminución de las medidas de bioseguridad. ¿Cómo tratar ante esta variante, doctor? Tenemos que tener presente un mismo concepto que deberían manejar tanto las autoridades como la ciudadanía. Es que esta enfermedad se transmite de persona a persona estando en un contacto estrecho. Esto es fundamental. ¿Por qué esto es fundamental? Porque si nosotros tenemos ya casos de Omicron, las autoridades van a tener que tomar medidas adecuadas para impedir que el germen, que el virus, que esta variante nueva del SARS-CoV-2 del Omicron ingrese al país de una manera fácil. Y esto es controlando nuestras fronteras. Entonces, la medida que están tomando de impedir el ingreso de pasajeros que vienen del Reino Unido, de Sudáfrica, lugares donde está el Omicron en una cantidad bastante diseminada, es fundamental. Y lo mismo debemos hacer la ciudadanía. Y yo creo que ha dado resultado, al menos en nuestra provincia y en nuestra ciudad, ese accionar que ha tenido la gente, esa responsabilidad que ha tenido las personas en el Cantón Cuenca y en la ciudad de Cuenca. Esto es fundamental. Hay que evitar el contagio. Si nosotros hacemos esto, estamos cumpliendo lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Ha declarado que esta variante, el Omicron, es una variante de preocupación. ¿Qué quiere decir esto? De vigilancia. Entonces nosotros debemos mantener esa vigilancia, de tener todo nuestro engranaje, tanto del gobierno como de las ciudadanías, funcionando en esa manera. Pensar nosotros como ciudadanos que la pandemia no ha desaparecido y que es el momento de las medidas de bioseguridad mantenerlas de una manera más efectiva. Distanciamiento social, 2 metros de distancia, utilización de cubreboca. No importa que estemos conversando con amigos que conocemos que han recibido todas las inmunizaciones, debemos mantener nuestra boca protegida con la mascarilla. Debemos también evitar los lugares cerrados. Ya vienen las fiestas, estamos en fiestas para Navidad, Año Nuevo, y siempre nos reunimos con nuestros compañeros en restaurantes, en lugares donde están cerrados. Hay que evitarlo, debe haber una buena ventilación. Esto quiere decir que podemos salir y festejar, sí, pero con las medidas adecuadas. Tenemos que evitar el uso del alcohol. El alcohol nos desinhibe y cuando ya estamos desinhibidos nos volvemos muy sociables. Queremos abrazar a las personas, queremos que estén más cerca de nosotros y eso hay que evitarlo. Y fundamental lo que está haciendo el gobierno, la vacunación. No podemos olvidarnos este grupo etario de 5 a 18 años, que es el hueco que todavía tenemos dentro de la vacunación y que debemos cubrir. ¿Cómo? A través de la vacuna. Si nosotros evitamos que los niños contaminen a los adultos y que los niños se contaminen entre sí, estamos ayudando a que la inmunidad en rebaño se presente. Y en el momento que lleguemos al 85%, tenemos una buena protección, pero esto no significa que estamos exentos de sufrir la enfermedad. Esto debemos tener muy presente. Primero, doctor, le hago una consulta. Esa variante Omicron se contagia mucho más rápido que el COVID-19, nos decían. Por eso es importante, también hablaba con otro galeno, en el que si uno presenta, así sea una simple gripe, si tenemos una gripe, no acudamos a reuniones sociales, no salgamos de casa hasta que podamos hacernos un examen completo y las pruebas correspondientes para poder descartar el COVID o la variante Omicron en este caso. Totalmente de acuerdo. La variante Omicron es 70 veces más contagiosa que la variante, que la cepa original. Y sobre todo está sufriendo alrededor de 30 mutaciones en la espícula, el lugar que sirve de llave para penetrar en la célula humana. Entonces, esto es lo que le hace que sea sumamente contagiosa. Con una ventaja, porque tenemos que tener presente, todas estas son teorías. Estamos haciendo las investigaciones en el transcurso de los días a tiempo real. Entonces los investigadores dicen que una de estas variantes que tiene el Omicron en la espícula se debe a que se unió a otra variante que también es de SARS-CoV-2, que produce el resfriado,
Y esta variante es la que está produciendo que sea más fácil la contaminación. Entonces, este coronavirus, perdón, al que se unió, es el que le permite que sea mucho más fácil el ingreso a la célula y mucho más fácil el contagio. Entonces, a mí me parece la recomendación de mi colega muy oportuna. Nosotros, los ciudadanos, somos los que tenemos que tomar la responsabilidad y evitar el contagio de nuestros congéneres. Y esto me parece magnífico. Tengo una gripe porque los síntomas van a ser similares a una gripe. Me aíslo y veo cómo evoluciona mi cuadro. Tengo la oportunidad de hacerme una prueba de PCR y me confirma o me niega la presencia del SARS-CoV-2. Es una gran ayuda. Yo pienso que eso es fundamental. Tenemos que nosotros, los ciudadanos, mantener nuestra conciencia social en lo más alto, pensar no en nosotros, sino en el resto. Debemos dejar de ser egoístas. Debemos Así es. pensar siempre en el resto. Doctor, ahora también es importante que la ciudadanía continúe con el proceso de vacunación, porque hemos visto aquí en Cuenca, a comparación de anteriores semanas, 4 o 5 semanas, no teníamos un solo caso de COVID aquí en la ciudad, por ejemplo, hablando por el Hospital José Carrasco Arteaga. Sin embargo, hasta el viernes anterior había 5 casos en unidades de cuidados intensivos, justamente de un grupo que no se había vacunado y otros que tenían el esquema incompleto de vacunación. Sin duda, este proceso de inoculación es fundamental para que se pueda evitar más muertes a causa de este virus. Correctísimo, es el criterio que debe primar. Todos los ciudadanos debemos cumplir nuestro esquema de vacunación, incluido la dosis de refuerzo. Y el gobierno está haciendo el sacrificio suficiente para comenzar a vacunar al grupo etario de 5 a 18 años. Entonces, ahí como padres de familia, debemos hacer que nuestros niños se vacunen, porque si ellos se contaminan, contaminan a los adultos y ese hueco que produce esta falta de inoculación en ese grupo etario puede ser que desenlace un mayor tipo de contagio. Tenemos que tener presente que el Hospital José Carrasco, en el momento que se estabilizó los casos de contagios a nivel de la ciudad, cerró sus áreas de hospitalización para COVID, entonces habrá tenido que reabrir. Entonces, eso también me parece muy bien, que tengan toda la predisposición y todas las herramientas necesarias para poder cerrar el trato que no necesitemos y abrir en el momento que necesitemos tanto las áreas de hospitalización como las camas de cuidados intensivos. Entonces, eso es también de felicitar a las autoridades, a las diferentes autoridades de las unidades médicas, que si bien es cierto, teníamos que dar también atención a los pacientes crónicos y a los pacientes agudos de otras enfermedades que los habíamos olvidado y eso no lo podemos hacer indefinidamente. Entonces me pareció una actitud correcta que tengamos las herramientas suficientes para restablecer nuevamente, según las necesidades, las áreas de hospitalización para el COVID-19. Así es, por parte de las autoridades de salud tienen un plan de contingencia activo en los hospitales, tanto en el Vicente Corral Moscoso como en el José Carrasco Arteaga. Pero también hay que ponerse la mano en el corazón, lo que digo, doctor, es que la ciudadanía debe ser consciente de los cuidados, de mantener las medidas de bioseguridad, porque a veces dicen, no, yo no me quiero vacunar y a mí no me pueden obligar. De acuerdo, no se le puede obligar, pero también corre riesgo su vida y a veces no solo de uno, porque continuamos con los asintomáticos, que uno no tiene un solo síntoma, pero se va a una reunión social, contagia al compañero, al amigo, al papá, al abuelito, entonces corren en riesgo más personas. Ese es un tema como que de socializar y de concientizar a la ciudadanía. Es verdad. Lo mismo que usted opina o que opina la persona que no desea vacunarse, diciendo yo defiendo mi derecho, debe pensar en el derecho del otro. Entonces, mi derecho termina donde comienza el derecho de la otra persona. Si tenemos un grupo de 30 personas que todos están vacunados y yo no estoy vacunado, pues yo no tengo que irme allá, porque el resto me está diciendo, los que nos vacunamos, nos estamos reuniendo y los que no se han vacunado tengan la gentileza de respetar también nuestra posición. Entonces, es justo, ¿no? Dando y dando. Porque aquí se trata de colaboración, se trata de pensar en los demás. No puedo ser un ser egoísta, eso deberíamos tener en cuenta. Ahora que estamos en épocas de compras, si yo llego a un almacén y necesito comprar algo y veo que está mucha gente, no debo ingresar, por respeto a mí y por respeto a las personas que están adentro, que están comprando. Y las personas que están comprando ya deben ir pensando en algo. Voy a ir a comprar una camisa porque necesito para mi esposo una camisa de cuello 16 y medio. Y no puedo comenzar a revisar desde el cuello 12 hasta el 16 para ver si encuentro el color. También tengo que pensar en el resto. Si yo ya estoy aquí 10 minutos, tengo que ir, porque alguien está esperando afuera para hacer lo mismo que yo estoy haciendo aquí.
Así es, doctor. Importantísimas las recomendaciones y sobre todo la corresponsabilidad ciudadana. Doctor Pazmiño, agradecemos mucho su tiempo y que nos haya dado una valiosa información sobre esta variante. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Ha sido el doctor José Pazmiño, y él es presidente del Colegio de Médicos de la SOAI. Y con esta entrevista, finalizando la entrevista, nos vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida con mucho más.